Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Fine. Are you ready? Good evening. Hello, good evening, Flor. Good evening, teacher Iana. How are you? Very good. Nice, nice. Vamos a esperar unos minutitos para que los demás se puedan conectar. Bueno.
Okay, hello everybody. Welcome to the English class. How are you today? Hello, teacher. Hello. Hello, ¿Cómo vamos teacher. con la plataforma? ¿Ya terminamos todos? ¿Ya? ¿Será que falta alguien? ¿Hay alguien que falte? Todos terminamos ya, ¿será? Sí. Bueno, sí, Yo no. sí, teacher. Todavía no, ok. Vamos ahora a avanzar un poco, vamos a ver, creería yo que sería el último tema dentro de la plataforma y vamos a ver el knowledge check. Mañana veríamos el final test y haríamos unas prácticas pues para seguir pues poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido, ok. ¿Alguna pregunta, duda con los ejercicios, con la plataforma, con alguna cosa? Ok, so, ¿se recuerdan qué estábamos viendo en las clases pasadas? ¿Qué vimos ayer? Siempre fue WH questions, ¿verdad? Ok. Hemos estado viendo también seasons y algún otro vocabulario. Ahora vamos a iniciar un tema que es, la verdad, bastante fácil, pero igual lo vamos a revisar. We're going to check into abilities. Can and can't. Ok. Entonces acá está como la explicación. Can and can't. Creería yo que todos pueden ver, ¿verdad? Para... ¿Qué situaciones vamos a utilizar can or can't? Ahí dice, vamos a repetir cuadro por cuadro. Primero vamos a ir con el 1, 2 acá y luego vamos a ver qué dice, ¿ok? Number 1, ability or possibility. Please repeat. Ability or possibility. Perfect. I can swim. Number 2, permission. Number two, permission. You can use my pen. Entonces, lo primero sería, ¿cuándo lo utilizamos? Sería para una habilidad o posibilidad. Esas son las dos más comunes. Una habilidad, yo puedo, tengo la habilidad de hacer algo. O una posibilidad, yo tengo la posibilidad de hacer esto o esto otro. También se utiliza mucho para permiso. You can use my pen. Can I go to the restroom? Aunque tal vez para eso es un poco más apropiado la palabra may. Pero se puede utilizar can. Eso no es ningún problema. Okay. Do you have any questions with this? Yo creo, porque yo no voy a ir. What's the difference between can and may? May es como permiso, es como puedo yo, podría, es como una posibilidad. Pero es una posibilidad más baja, digamos. Can se utiliza como permiso, pero no es, digamos, gramaticalmente tan apropiado. Sin embargo, sí se entiende, pues, si usted lo puede utilizar y no habría ningún problema. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, en el otro cuadro, como podrán ver, está como el uso, cómo se debe utilizar can. Es decir, can plus the verb. Vamos a utilizar can y el verbo base. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, acá el primer ejemplo, el que está en chequecito verde, que es correcto, ese sería he can speak English. Eso es correcto. Si se dan cuenta, speak aquí no lleva S, que es la parte de abajo. No le ponemos S al verbo. Eso es muy importante, porque este es un modal. Los modals lo que hacen es que transforman al verbo, lo conjugan. Entonces, y aquí ya no es presente simple, simplemente es presente para una habilidad. Entonces, aun cuando sea he, she, aquí no le vamos a agregar S o S al verbo. Se va a quedar normal. También, si ven abajo el último ejemplo, no le ponemos to. Esto es muy común cuando estamos aprendiendo inglés. I can't to speak English.
is not correct. No le tenemos que poner ese to. Sería solo he can speak English, he can speak English, we can, y el verbo. No hay ningún cambio, se puede hacer. ¿Alguna pregunta o duda con eso? Ahora, pregunta para ustedes. Imaginémonos que yo tengo que hacer una oración como nos sale en los ejercicios de la plataforma. Usted tiene he, tiene can y tiene el verbo to be. ¿Cómo sería? ¿Cómo pusiéramos esa? ¿Alguna idea? Ajá. He can y el verbo to be. ¿Cómo podría ser esa? De acuerdo a lo que acabamos de ver, que es can plus the verb. Anybody? Ideas, aunque estemos equivocados, no importa. Y aquí estamos para aprender. Solo quisiera saber cómo lo analizan. No. No, teacher. Y solo así vienen en el examen. Mentira, ¿verdad? No hay examen. Entonces, sería bien fácil. Sería, por ejemplo, si yo quiero poner, él puede ser presidente. Ese sería un ejemplo con el verbo to be y can. Tendríamos que poner, ajá. He can be. He can be. No. Así. Ahí ya no va a ser así. Ni is, ni are, ni am. Uh-huh. He can be president. Así. He can be president. Es bien fácil, ¿ok? Preguntas o dudas. I can be. En el caso de I can be. I can be. You can be. You can be. They can be. Todos los verbos en forma base. Solo que no le ponemos el tú, ¿verdad? Porque ese verbo se llama el verbo to be. El tú no va en ninguno. Entonces yo puedo decir he can speak, he can talk, he can shout, he can jump. Y he can be. Ese sería para el verbo to be. ¿Preguntas o dudas con esta parte? No, teacher. Claro como la horchata. Clearly. Vamos a repetir la parte afirmativa, la de la izquierda, que es la verde, para ir viendo algunos ejemplos. Y luego vamos a repetir la negative, pero primero la afirmativa y luego vamos a ver qué dice, que está bien fácil, ¿ok? Everybody, please repeat. I can't speak English. I can speak English. You can ride a bike. You can ride a bike. He can drive a car. He can drive a car. She can play the guitar. She can play the guitar. It can swim. We can play football. We can play football. You can see the stars. You can see the stars. They can dance. Okay, la primera, I can speak English, es fácil, ¿verdad? ¿Qué dice? Yo puedo hablar inglés. Of course, yes. Que pueden, yo sé que sí. Good. The next one, you can ride a bike. ¿Qué sería ahí? Yo puedo andar en bicicleta. Tú puedes montar una bicicleta. Ah, tú puedes, perdón. The next one, he can drive a car. Él puede manejar. Un carro. Very good, un carro. Luego, she can play the guitar. Ella puede tocar la guitarra. Very good. Luego tenemos, we can play football. Ah, perdón, me faltó. He can swim. Puede nadar. Eso, ¿verdad? Puede ser un animal o algo por el estilo. Estamos hablando de un objeto, un animal en singular.
y se puede utilizar. It can swim. Puede nadar. Okay. So the next one says we can play football. ¿Cómo queda esa? Nosotros podemos jugar fútbol. Nice. You can see the stars. Ustedes pueden ver las estrellas. Very good. They can dance. Ellos pueden bailar. Very good. So, ahora vamos a repetir la parte negativa. Okay, everybody. I can't speak French. You can't ride a horse. You can't ride a horse. He can't drive a truck. He can't drive a truck. She can't play the piano. She can't play the piano. It can fly. It can fly. We can't play tennis. You can't see germs. You can't see germs. They can't sing. Very good. La pronunciación, la verdad, no es, es un poco complicada al principio, pero luego puede ser bien entendible. Can es como más largo que can. Muchas veces en el negativo, más que todos los americanos, la T no la pronuncia. Nosotros decimos can't, ¿verdad? Decimos bien la T y es correcto, se puede. Pero muchos de ellos no la utilizan, no la pronuncian, es bien muda. Entonces, can se queda abierta la boca y can't, aunque no se dice, sí hay un corte con la lengua, ¿verdad? Se corta un poco. Esa es la única diferencia. Ahora, veamos qué dicen las oraciones, ¿verdad? I can't speak French. ¿Qué dice ahí? No puedo hablar francés. Solo comerlo. Next. You can't ride a horse. No puedes montar un caballo. He can't drive a truck. Él no puede manejar un camión. Good. She can't play the piano. Ella no puede tocar el piano. Good. Then we have, he can't fly. No puede volar. No puede, ¿verdad? Good. Then we can't play tennis. Nosotros no podemos jugar tenis. You can't see germs. I don't know what is germs. Okay, germs son como gérmenes. No puede ver los gérmenes. Muy pequeño, ¿verdad? Good. They can sing. Ellos no pueden cantar. No pueden cantar. Very good, very good. ¿Alguna pregunta o duda por el momento? Ok. Si no hay preguntas, veamos la parte inferior donde dice questions. Fácil también, ¿verdad? Tenemos un ejemplo en la affirmative que dice they can speak Spanish. Para transformarlo y hacer magia y cambiar la pregunta, lo único que tenemos que hacer es cambiar de posición, que es el modal. Modal viene siendo como en función de un auxiliar. Entonces, si ya podemos do it as, solo sería recordar la posición, ¿verdad? Sería they can speak Spanish. Can they speak Spanish? ¿Verdad? Y luego la short answer, igual que con el verbo to be o con el do it does. Podemos decir, yes, they can. No, they can't. Igual pueden contestar también con toda la frase, ¿verdad? Yes, they can speak Spanish. O no, they can't speak Spanish. ¿Preguntas, dudas? No. Ok. Y luego, can't, que es la contracción de cannot. Se puede utilizar cannot también. No es ningún problema. Yo puedo decir he can't sing o he cannot sing. De las dos maneras es totalmente correcto, válido. Questions with the grammar.
Se puede decir cannot con singular también. Sí. Ese cannot lo puede utilizar con he, con she, con they, con we. We cannot. Okay. Se puede. Okay, any other question? Bueno, como no hay pregunta, vamos a continuar. Vamos a practicar. Nice. Tenemos ahí dos ejercicios, uno a la izquierda y uno a la derecha. Entonces, el primero es solo de ponerle can or can't, ¿verdad? Y ahí está, con el chequecito quiere decir de que sí lo puede hacer. Y con la cruz rojita quiere decir no, ¿verdad? No se puede. So, alcanzan a ver, ¿verdad? Sí. Yes. Good. Now, we are going to practice in the first one. ¿Cómo quedaría? I can dance. The number two? You can play football. Very good. And the next one? She can ride a bike. Nice. The next one? He can't play the guitar. He can't play the guitar. Good. Next one? It can't fly. Nice. The next one? We can't swim. Good. The next one? You can sing. You can sing. And the next one? They can run. They can run. Very good. The next one? My father can't cook. And the last one? She can skate. Very good. What is skate? Do you remember? Patineta. Patinar acá, ¿verdad? Nice. Okay. A ver, ¿cómo se dice caracoles en inglés? Como ahí en la antepenúltima. No, teacher. Esa no. Ok, sí creo que es la única nueva ahí, ¿verdad? Sería snails. Caracoles es snails. Nice. Ok, questions in this first part? No questions. No questions. No. Vamos a hacer entonces la otra parte. Ok. Acá es solo de contestar. Esta está bien fácil también. Yo les pregunto y ustedes me responden. Y vamos a ir viendo tal vez algún vocabulario nuevo. So, number one. Can she fly a kite? Yes, she can. Do you know what is a kite? No. Ok, a kite es como una cometa. Le decimos piscucha también. Entonces, en estos días que está haciendo viento, podemos aprovecharlo. Number two. Can they write these words? Yes, they can. Good. Can he sing? No, he can't. Can I open the window, please? Yes, I can. Sería you porque estoy preguntando con I. Ah, sí. Y usted me pregunta eso, o sea, usted me dice, ¿puedo yo abrir la ventana, por favor? Entonces usted me responde, sí, usted puede, ¿verdad? Yes, okay. Esta pregunta es interesante porque es como para pedir permiso, así bien polite, ¿verdad? ¿Puedo abrir la ventana? Y pues las personas le van a decir yes, lo más probable, o puede ser que le digan que no. The next one says, can Doris speak French? Yes, she can. Very good. And the next one, can we meet our friends? Yes, we can. Very good. Can he ride a snowboard? No, he can't. Do you ride a snowboard?
Yes, it can. ¿Se acuerdan que era snowboard? No. Yes, it can. ¿Qué era snowboard? Como patinar en la nieve. Una tabla de nieve. The next one, it says, can the girls swim? Yes. Yes, they can. They can. Okay. And she can. Number nine. Can you help me? Yes, I can. Yes, I can. Okay. Can the frog sing? No, it can. No, it can't. Very good. Nice. What is frog? Do you remember? Rana. Ranita. Good. Nice. Perfect. Questions about this? Esta está fácil, ¿verdad? Siento yo que no está tan difícil. No. Questions, questions? No, teacher. Very good. Entonces vamos a ver el knowledge check. Vamos a, we're going to stop this and I'm going to show you the course. Let me see. Okay, here we go. Okay. Vamos a continuar con la plataforma, solo para ver que todo vaya bien. A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer the objective here? Yo, teacher. Okay, please, go ahead. By the end of this class, you will learn to sound natural when using can and can't. Very good. By the end of this class, you will learn the sound natural when using can and can't. Y pues lo siguiente ya sería el video, la pronunciation de can and can't. Que pues no es, como les digo yo, la gran cosa, ¿verdad? Es very easy, piece of cake. A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer este objective? Other person, please. Yo. Okay. Ahí vean ustedes. Que lo haga la compañera. Okay. No, ella, si quiere. A ver, ¿quién lo va a hacer? Okay, by the end of this class, you will learn how to ask an answer question using can for ability. Very good. So, ability, right? Puedes, no puedes hacer esto o esto otro. Y aquí teníamos también otro video, ¿verdad? Can for ability and conversation. I can't sing very well. Entonces, aquí estamos usando ya adverbios, very well, que es de los más comunes. ¿Aquí hay alguna pregunta o duda con esta parte? No, teacher, it's a piece of cake. It's a piece of cake, good. So then we're going to check the knowledge check. Okay, ¿quién me ayuda a leer la instruction? Yo. Okay, please. Gabriela is talking about things she can and can't do. Complete the sentences following the example. Very good. So according to the pictures, we're going to check, okay? So the first one says, I can't draw. That is nice. Okay. Number two, ¿cómo sería? I can. I can. ¿Y el verbo? Actress. I can act. I can act in an act. Sí, I act. Number three, ¿cómo sería? I can't sing. I can't sing. Okay, number four. I can fix cars. I can fix cars. Good. Number five. I
I can play tennis. I can't. I can play tennis. Okay. And the number six. I can't. I can. I can skate very well. I can't. I skate very well. Okay. The next one. I can play the piano. I can play the piano. I can play the piano. Number eight. I can cook. I can cook at all. Good. Do you remember what is at all? No, teacher. I todo. Para nada. Ah. Okay. O sea que si yo le digo, no sé. Did you like the movie? Si yo le digo at all, estoy diciendo para nada. Para nada. Absolutamente nada. Okay. Okay. Any questions in this exercise? Todos lo hicimos ya. Todos. Sí. Todo bien, ¿verdad? Okay. Sí. Recordemos que mañana es el último día de clase y es el último día para terminar the platform. So, si alguien no ha terminado, let's do it, okay? Let's try to do our best. Okay. Now we are going to stop this one and we're going to continue with the presentation. Let's see. Un par de cosas más que les traigo. Okay. Ok, so aquí tenemos algo de vocabulario. Quizá yo quise ir un poquito más allá y hablar un poco de skills and talents. Ok. Me avisan si lo ven bien. ¿Sí se puede ver bien? Sí, se ve bien. Yo escucho. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a leer la... lo que está a la izquierda, lo que no está en el cuadro. Voy a leer y ustedes repiten y luego vamos a ver qué dice. Y luego vamos a ver un poco más. Estas ya son cosas un poquito más como work related, se puede decir, algo por el estilo. Okay, so please everybody repeat. Skills and talent. Skills and talent. A talent is an innate ability. Talent is an innate ability. To do something. To do something. It also involves potential for further. Potential for further. Development and improvement. A skill. On the other hand, is a learned ability. Is a learned ability. And a result of study. Effort. Training. Even before. Development or improvement. Very good. Como lo acabamos de leer, a ver, ¿hay algún voluntario que me gustaría que lo leyera todo? Lo que acabamos de leer. ¿Quién se quiere echar el reading? Me, teacher. Okay, please. Skills and talent. A talent is an innate ability to do something. It also involves potential for further development and improvement. A skill, on the other hand, is a learned ability and a result of study, effort, training, even before development or improvement. Okay, thank you very much. Very, very good. Okay, vamos a ver qué dice, ¿verdad? Dice a, bueno, un talento. Is an innate. ¿Qué es innate? Innate.
Innato, ¿verdad? Es una habilidad innata, dice. To do something, ajá. Para hacer algo. Para hacer algo. O sea, un talento es algo que ya lo trae usted, ¿verdad? Y luego dice, it also involves, ¿qué dirá ahí? También envuelve. También envuelve potential for further development. ¿Y ahí? Potencial para... Ok. Vamos a ver entonces. Dice, también envuelve potencial para desarrollo posterior. Further es como más allá, más lejos. En este caso lo podemos traducir como posterior. Recuérdense que no se traduce literalmente, ¿verdad? Sino que lo vamos adaptando. Entonces, también envuelve potencial para desarrollo posterior en improvement. ¿Qué es improvement? Mejorar. Mejorar. Very good. O sea que sí, es algo innato, pero tiene también potencial para que lo pueda desarrollar. ¿Verdad? Luego dice a skill. ¿Qué es skill? Viene siendo como una habilidad, pero aprendida, ¿verdad? De hecho, así dice acá. A skill, on the other hand, esta es una frase muy común que se utiliza en inglés. On the other hand, ¿cómo se podría traducir o utilizar en español? O sea, si lo queremos traducir. Ok, les cuento entonces. On the other hand es como cuando decimos por el otro lado, ¿verdad? Estamos haciendo esto, pero por el otro lado podríamos hacer esto otro. O sea, a diferencia de. Pero nosotros no decimos por el otro lado en inglés, sino que decimos on the other hand. ¿Ok? It's a learned ability. ¿Y ahí qué dice? Es una habilidad aprendida. Es una habilidad aprendida. Y luego dice, en a result of study. Y un resultado de estudiar. Y el resultado de estudiar, effort, ¿qué es effort? Esfuerzo. Esfuerzo, training. Entrenamiento. Entrenamiento, even before, ¿y ahí? Aún antes. Aún antes, dice, development or improvement. Antes sería entonces del desarrollo o la mejora del mismo skill. ¿Ok? Para aprender un poco más, ¿alguna pregunta antes de continuar en este pequeño párrafo? No questions. Ok, he traído un pequeño cuadrito solo para que vayamos viendo las diferencias entre skills, talents y también aquí les traje quality. Vamos a ver un poco de vocabulario nuevo y luego vamos a primero a repetir y luego vamos a ver qué dice, ¿ok? Vamos a ir leyendo, digamos, skill, talent, quality, así hacia la derecha. Everybody, please repeat. Skill. 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 Talent. Talent. Quality. 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 Swimming. 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 Athletic ability. Athletic ability. Being energetic. Being energetic. Vamos a ir uno por uno. Vamos a hacerlo mejor así para ir viendo más tranquilos todos. Swimming, ¿qué significa? Nadar. Nadar. Y eso ustedes, bueno, todos lo aprendemos, ¿verdad? O sea, usted puede flotar, puede ser que sea bueno en ciertas cosas. Pero todos aprendemos a nadar, por eso es un skill. Ahora, un talento relacionado con ese skill sería, por ejemplo, athletic ability. ¿Qué es athletic ability? Una habilidad, atlética. Exacto. Por ejemplo, los nadadores, los que compiten. Ajá. Entonces, ese tipo de personas o los que les gusta hacer ejercicio, correr,
tienen cierta habilidad atlética. O sea, ustedes saben que hay veces que hay gente que se levanta bien temprano a las 5 de la mañana a correr y hay gente que no, ¿verdad? No, yo voy a dormir. Entonces, por ahí va el asunto. Y luego dice como quality being energetic. ¿Qué será eso? Eso es algo sencillo, es como ser energético. Si ustedes se fijan, el verbo es el verbo to be, solo que le ponemos ing, aún no hemos visto eso, pero pues para que vayan teniendo una idea de cómo sería, ¿verdad? Being energetic, ser energético. Vamos a repetir el siguiente. Managing time well. Managing time well. Managing time well. Thinking ahead. Thinking ahead. Thinking ahead. Encouraging others. Encouraging, encouraging others. Ok. Entonces, el skill aquí es managing time well. ¿Qué entienden ahí en managing time well? Manejando bien el tiempo. Manejo de tiempo, ¿verdad? Manejar bien el tiempo. Y el talento sería thinking ahead. ¿Qué es eso? ¿O cómo lo entienden? Eso sería como pensar adelantado. Ahead es adelantado, hacia adelante. Si yo le digo go ahead, es como vaya hacia adelante. Y thinking es the think, ¿verdad? Entonces pensar, o sea, planificar, ver hacia adelante y así poder manejar el tiempo well porque nos organizamos. Y el otro, una quality, puede ser encouraging others. ¿Entienden esta parte? Encouraging others. No, teacher. Ok, encourage es como animar. Como cuando lo dicen a alguien. No, si puedes, ¿verdad? Yo sé que sí se puede, bla, bla, bla. Entonces, encouraging others sería como motivar, darle coraje a otros. Okay. ¿Preguntas hasta ahorita? No, teacher. Continuemos entonces. Let's repeat. Speaking another language. Speaking another language. Musical ability. Musical ability. Helping others to understand. Helping others to understand. Ok, ¿qué será speaking another language? Eso está fácil. Hablar otro idioma. Hablar otro idioma. Hablar otro idioma. Y luego dice musical ability. Ajá. Habilidad musical. Habilidad musical, ¿verdad? Hay personas que tienen una habilidad para la música bastante buena y algunos que no, ¿verdad? Entonces, todos tenemos muchas cosas y hay unos que carecen por otras. Luego tenemos helping others to understand. ¿Qué será eso? Ayuda a otros a entender. Ayudar a otros a entender, ¿verdad? Poder explicar las cosas, guiarlos. Good. Let's repeat the next one. Using computers efficiently and well. Using computers efficiently and well. Analytical mind. Analytical mind. Being persistent. Okay. Ahora, using computers efficiently and well. ¿Cómo lo entendemos? Usar la computadora eficientemente y bien. Very good. Usar computadoras eficientemente y bien. Y luego, analytical mind. ¿Qué será eso? Mente analítica. Una mente analítica, ¿verdad? Que analiza, se pone a pensar y por qué esto va aquí y no va allá. Luego tenemos being persistent. ¿Qué será eso? Siendo persistente. Ser persistente. Ser persistente. Very good. Para eso hay que enfocarse, no rendirse. Muchas cosas pasan ahí en la programación, por ejemplo. Next one, let's repeat. Writing stories and poems. Writing stories and poems. Imagination, creativity. Imagination, creativity. Listening to people. Okay, ¿qué será writing stories and poems? Escribir historias y poemas. Good. Imagination creo que está clara.
Y también creativity, right? Creatividad. Listening to people, ¿qué será? Escuchando a las personas. Escuchando a las personas. Escuchar a las personas, ¿verdad? Una quality. Let's go to the next one. Dancing. Dancing. Body awareness. Body awareness. Coordination. Coordination. Being expressive and open. Being expressive and open. Okay, entonces ya sabemos que aquí el skill es bailar. Pero para eso tenemos que tener body awareness. ¿Qué entienden con body awareness? Awareness es una palabra que viene a significar algo así como estar consciente de. En este caso, body awareness es como conocer el cuerpo, ¿verdad? Cómo funciona, etc. Y luego coordination, que eso pues es coordinación. Ahora, ¿qué será being expressive and open? Ser expresivo y abierto. Muy bien, ahí hay que lanzarse todo, ¿verdad? Good. Let's repeat the other one. Using numbers to solve problems. Using numbers to solve problems. Analytical mind. Analytical mind. Creativity. Okay. Bueno, los últimos dos ya los vimos. ¿Qué sería using numbers to solve problems? Usar números para resolver problemas. Very good. Entonces, los números pues son maravillosos. A mí me gustan mucho y los uso mucho en mi trabajo. Y sí le ayudan a uno a resolver muchos problemas y hay que tener una mente analítica y hay que ser creativo a veces para encontrar por dónde viene el asunto. The other one says playing the piano. So vamos a repetir. Playing the piano. Musical ability. Entertaining others. Good. Entonces, playing the piano será... Tocar el piano. Tocar el piano. Musical ability. Habilidad musical. And the other one is entertaining others. Entretener a otro. Le tiene que gustar eso a uno, ¿verdad? Pararse enfrente y entretener a otra gente. Very good. The other one says taking a leading role. Let's repeat. Taking a leading role. Encouraging others. Encouraging others. Good communication. Okay, ¿qué será taking a leading role? Tomar un rol de líder. ¿Verdad? Mucho, a veces en el trabajo, en reuniones, pues uno tiene que ser ahí el líder. Y hay unos que pues no les gusta mucho. Entonces es un skill que como talento tiene encouraging others. ¿Se acuerdan que era encouraging others? Animar a otros. Very good. Y luego tenemos good communication, that is. Buena comunicación. Definitivamente es una quality que tiene que tener todo líder, ¿verdad? Una buena comunicación. Nice. The other one says sewing or knitting. Let's repeat. Yo digo otra vez. Sewing or knitting. Eye for detail. Self-motivated. Okay. ¿Qué será sewing? Coser. Very good. Cuando usted puede coser, hacerse una camisa o algo por el estilo. And knitting. What is knitting? Ok, knitting es tejer, que es parecido, pero no es lo mismo. Luego tenemos como talento eye for detail. ¿Qué será eso? Ojo para el detalle. Ver los detalles. Ojo para el detalle. Y luego dice self-motivated. Automotivación. Self es auto. Cuando digo myself, es tú mismo. Yourself, tú mismo. Entonces, es como cuando decimos, me dije a mí mismo, ¿verdad? Por ahí va la palabra self. Self-motivated sería entonces
automotivación. Tiene que estar automotivado usted para poder hacer esto. Ok. Luego tenemos, let's repeat, building a house. Building a house. Building a house. Ok. En ese, ¿qué talento creen ustedes que podríamos tener? Ahí no hay talento, pero nosotros vamos a hacer uno. Creativity. Creativity, yeah, definitely, you need to be creative. Ok, la de abajo dice, vamos a repetir, working with machinery. Working with machinery. ¿Qué significa? Trabajar con maquinaria. Trabajar con maquinaria. ¿Cuál podría ser un talento para eso? A talent for that one, please. Be intelligent. Be intelligent. To follow guidelines, to be able to read, ser bueno con las tools, que serían como herramientas, ¿verdad? Y luego aquí abajo tenemos otros, que esos no los hemos repetido. Vamos a repetir todos de una vez y luego veamos qué es cada quien. Adaptable. Adaptable. Open-minded. Open-minded. Calm. Calm. Being optimistic. Being optimistic. Okay, ¿qué será adaptable? Adaptable. Adaptable. Adaptable, ¿verdad? Que los cambios no importan, ¿verdad? Usted se puede adaptar a lo que sea. The other one says open-minded. What is open-minded? Mente abierta. Mente abierta. The other one says calm. What is calm? Calmado. Calmado, relajado. Ahí en la tormenta usted está bien relax. And the other one says being optimistic. What is that? Ser optimista. Ser optimista. Very good. Nice. Nice. Okay. Do you have any question? Anything in this chart? No. Teacher. Yes. What the meaning? Effort. Effort. Esfuerzo. Thanks. Any other question? Okay, my friends, vamos a dejar de... Teacher. Dígame. What's the difference between skills and ability? And ability son bastante parecidos. Quizás la diferencia está entre talent y skill. Un talento es con lo que usted ya nace y un skill es algo aprendido. Entonces, un skill es parecido a una ability. Pero la palabra que se utiliza casi siempre es skill. So, si alguien, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, si algún día van a una entrevista de trabajo en inglés, esa es una pregunta que casi siempre hace todo el entrevistador. What skills do you have? ¿Qué habilidades tiene? Ya sea aprendidas, innatas, como sea. Ya usted puede empezar a decir cualquiera de las que están aquí. O sea, usted puede decir, I have analytical mind. I can encourage others. I have good communication. Por ahí va el asunto. Por eso también se los traigo, porque es un poquito más professional. Pero sí es como una habilidad, solo que la palabra que se utiliza mucho en inglés es como skill. Perfect. Thank you. You're welcome. Any other question? No. Ok. So, my friends, vamos a terminar la clase de ahora. Recuerden que vamos a ir terminando mañana, ya sean las clases acá en las virtuales, también en la plataforma se va a cerrar mañana al mediodía. Si alguien todavía no ha terminado, hay que ir terminando lo antes posible. Igual, pues, mañana siendo último día, igual voy a estar muy pendiente ahí del chat y lo que necesiten, ¿verdad? También mañana le voy a mandar más links a algunos que me pidieron más links, pero sé que algunos todavía no han terminado la plataforma. ¿Tiene una pregunta, Ana? No. No, teacher, no. I'm okay. Sorry. Entonces, sí, les voy a mandar más links para que puedan seguir practicando. Y mañana vamos a hacer un par de prácticas, un reading. Y vamos a terminar también el test, el final test. Si tienen preguntas, pues estamos a la otra, ¿ok? Antes de finalizar, any other question, anything else? Gracias.
Dígame. ¿El otro módulo va a ser hasta el otro año o siempre este? Va a ser hasta el 2021. Yo tengo entendido que esta semana les van a empezar a enviar los formularios para que los llenen y los puedan hacer submit. Entonces, si no se los enviaran esta semana, pueden preguntar ahí a la inglés, a la academia directamente para ver cuándo se los van a enviar, pero sí sería hasta el otro año. Se va a descansar unos días, igual pues si quieren practicar, yo voy a estar a la orden, ¿verdad? Y me dicen, mire, quiero practicar algo de esto, otro, pues ahí vamos a estar. Pero sí va a ser hasta el otro año. Any other question? No. Okay, no. My friends, it was a pleasure. Have a good night. See you tomorrow and rest very well. Thank you. Thank you, teacher. Good night, teacher. Good night. Thanks. Good night. Bye. Bye.